Bueno, Liverpool demora cada reanudación de partido. A esta altura ya, mínimamente, y llevamos 25 minutos, ¿no? Pero ya, entre 3 y 4 minutos, tendría que descontar el árbitro cuando lleguemos a los 45. Imagínense si esto sigue así, en estos últimos 20 que faltan. Allá lucha Sebastián Rodríguez, traba Medina, gana Medina. Lo veo mejor a Medina hoy que en partidos anteriores en Liverpool. El balón atrás para Pereira. Pereira levanta para Luciano, corre Luciano Rodríguez. Va como puntero derecho contra Olivera. Allá está el duelo que se repitió tantas veces en Belvedere el miércoles pasado. Saca Luciano atrás para Pereira, pide Meli, dominando Pereira, encara Pereira, puesto del 8, centro al área para Bentancur y para Vecino, devuelve Menose, la va a tomar por este lado el paraguayo, va a insistir con un nuevo centro, viene el envío, se quedó de amores, balón al segundo palo, cabezazo al medio, la saca Coelho, la toma Luciano de vuelta, Luciano en las puertas del área, se mandó, dominó atrás, Bentancur lo tiene, ¡gol! Liverpool, Bentancur, el salteño Bentancur, gol de los negros de la cuchilla, gol del 23, para esto lo pusieron, para que Liverpool hoy pegara primero también en el partido de vuelta, para que el sueño de campeón uruguayo se arrime mucho más con esta apertura del marcador a los 26 minutos, centro de un lado, no podían sacarla, derivó para Zamudio, preparó otro centro al segundo palo, la defensa de Peñarol miraba, Luciano la bajó, la acomodó, tocó atrás, Bentancur controló y definió fuerte, potente, para romperle el arco a De Amores, casi sin pensárselo, Liverpool se pone 3-0 en el global, es mucho, es demasiado, puede ser golpe de knockout, puede ser gol de campeonato, Bentancur lo hizo, Liverpool 1, Peñarol 0. Desde Salto llegan noticias, Bentancur para vulnerar el arco del guardameta De Amores. Gran pero gran jugada de Luciano Rodríguez, bajó una pelota del cielo, la dominó, giró sobre su marca y después apareció para meter un centro perfecto, le quedó servida a Bentancur, que terminó rematando y rompiendo en el arco de la Welfi, para que Liverpool en el global saque 3 goles de renta, para que Liverpool empiece a empinar lentamente la Copa de Campeón, el negro azul pega primero en el campeón del siglo, está ganando el negro en la cuchilla, Bentancur, el ex hombre de Peñarol, le vuelve a marcar el carbonero, gana el negro 1-0. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Ahora Diego Aguirre. En fin, hay que revisar cosas, ¿no? Viene Machado, va a tirar Machado afuera de la cancha. Saque de meta que va a tomar De Amores. Mira el cronómetro, el árbitro Matonte, se va a terminar el partido. En el campeón del siglo, Liverpool gritará campeón uruguayo. Va saliendo Milanza, 1-0 el partido, 3-0 en el global de la eliminatoria. Balón para Abel Hernández, salta contra Andueza, gana Andueza, le queda Abel, mete izquierdo, con todo fue izquierdo, con alguna revanchita incluso contra Abel. Balón que domina Barrios saca para Machado, ha devuelto la pelota a Coelho, la busca Ocampo. Golpe de cabeza de Mayada, viene para Díaz. Díaz mandó para la joya atrás, entregando para Bentancur. Bentancur quiere pasar entre dos, pierde con Siles. Toma otra vez Bentancur. Bentancur para Díaz. Díaz con la pelota, perdió. Tomó campo, la adelantó, mete Cristóforo. Va a buscarla Pablo Siles. Siles para Medina. Medina hace un lujo contra Cristóforo. Hubo falta contra Medina. Tiro libre que va a tomar Liverpool. Con préstamos diferidos de Fuserey, pedidos de 60.000 pesos y lo empezás a pagar en marzo del año que viene. Pedilo por WhatsApp. 091-850-006. Acomoda la pelota Britos. Ya los jugadores de Liverpool, los suplentes, están a un costado de la cancha, revoleando seguramente las camisetas de campeón uruguayo. Levanta Mateo Anthony. Balón largo para Ocampo. Correrá Ocampo contra Mayada. Se cayó solo Mayada. Viene a buscarlo Ocampo. Ocampo para Siles, de 9 Machado. Balón atrás para que llegue Cayetano. Cayetano con el útil. Machado por afuera. Vino para el juvenil Machado. Machado contra Menose. Amaga Machado. Sale Menose. Menose. Pero es increíble que no vea la amarilla Menose, que jugó regalado hasta finales. Pide la pelota Matonte, señoras, señores. El fútbol uruguayo tiene un nuevo campeón. El 16 de diciembre del 2023 quedará marcado, porque aquí en el estadio campeón del siglo, el riquísimo fútbol nuestro de cada día marca, escribe una nueva página de gloria, porque Liverpool
se suma a la selecta lista de los campeones, porque Liverpool, después de 108 años de historia, consigue por primera vez ser el mejor de todos, porque como equipo en desarrollo, hoy vuelve a quebrar la hegemonía de los grandes, que habitualmente son los que levantan copas en nuestro país. El mejor del año, sin lugar a ningún tipo de duda, el que arrancó campeón de la Supercopa, termina como campeón uruguayo, porque en la apertura no pudo definir porque estaba en otra cosa, porque Liverpool jugaba la fase de grupo de la Copa Libertadores de América. Si no, y si no, quizás otro gallo hubiera cantado. Este equipo del intermedio para adelante, por paliza, por destrozo, los caminó a todos, absolutamente a todos, con un sello, con una identidad, con un juego, siendo pragmático, teniendo delanteros, teniendo un equipo completo. Siempre les digo que el cómo es muy importante. Bueno, Liverpool ha sido el mejor por la forma de jugar. Liverpool ha sido el mejor porque ha tenido variantes. Liverpool ha sido el mejor porque como expresión colectiva ha sido de lo mejor que hemos visto en el fútbol uruguayo. Esa lucha desigual a veces por la que transitan además los equipos menores en nuestro país, ve como nuevamente se derrumba ante la obtención de semejante conquista. Este Liverpool que va a todas las canchas, este equipo que juega en todos los escenarios, allá donde los grandes por ahí no van, porque por reglamento absurdo no les permiten ni los cuidan. Liverpool también ganó en estas canchas. Liverpool terminó en clausura 10 puntos arriba del segundo. Liverpool ganó el intermedio en su grupo y en la final contra Defensor. Y Liverpool en las finales, donde muchos decían después de haber perdido la semifinal que se caía a pedazos, que anímicamente se venía abajo. Su técnico en el centenario mandó un mensaje de calma y de tranquilidad. Y en los 180 minutos de las finales fue superior a su rival. Que por cierto se cayó a pedazos, pero será otro capítulo. Liverpool lo doblegó en Belvedere. Le hizo dos goles. Y hoy Baba arriesgó y se jugó la ropa. Mire que le podía haber salido mal, pero lo planificó, lo ideó. Si lo había vulnerado y lo había ganado con el doble 9, si lo había vulnerado y lo había ganado metiendo pelotas frontales, si lo había vulnerado y lo había ganado y había sacado la diferencia con Vecino y con Bentancur, porque los defensas de Peñarol se hacen un lío bárbaro en el juego aéreo. Baba dijo: a mí no me importa tener dos de renta, les voy a jugar con Vecino y con Bentancur. Y el tiempo y el partido le dio la razón, y Bentancur fue el hombre de la noche. Liverpool celebra el paso Molino, Belvedere, La Teja, donde también hay muchos hinchas de Liverpool. Este equipo que de un tiempo a esta parte se había acostumbrado a meterse en la conversación, como en su momento fueron otros de los grandes, pero le tenía el destino esta guardada, tenía todavía esa materia pendiente, porque Liverpool iba por el campeonato uruguayo, porque así lo había manifestado su presidente Palma. Chapó para Palma, una gestión brillante de Palma desde todo punto de vista. Bueno, tenía que coronarlo este año. Sabía Liverpool que esta era su chance, que no podía dejarla escapar, y lo aprovechó, y hoy es campeón uruguayo. Salud, pueblo negro y azul. Liverpool, por derecho propio, adentro de la cancha, donde hay que hablar, se ha coronado como el mejor del año, Claudio. Señores, felicitaciones a toda la gente negra de la cuchilla. Una victoria inobjetable en la noche de hoy, una victoria inobjetable en las dos finales que ha tenido por el campeonato uruguayo. Y uno empieza a mirar ese plantel de Liverpool y mira a Federico Pereira, campeón de todos los torneos que le tocó jugar y que el Liverpool salió campeón. Lleva 7 títulos Liverpool, ganó los 7 Federico Pereira. Alan Medina, otro de los jugadores que ha estado en todas las gestas de este conjunto negro y azul. Y esta noche Liverpool salió a plantarse aquí como equipo grande. Le jugó como un grande, y al grande lo hizo chico. Porque jugó con línea de tres para defenderse de un Liverpool que salió a golpear en terreno ajeno
que la hinchada, que la cancha, que la gente a favor, que bla, bla, bla. Este Peñarol no tuvo corazón, este Peñarol no tuvo ideas, no tuvo fútbol, ni siquiera tuvo la valentía de mandar pelotas al área para buscar por arriba lo que por abajo no podía conseguir. Este Liverpool dio una demostración de fútbol, defendiéndose con la pelota, siendo preciso, manejando todos los tiempos del partido, manejando y ganando en todos los sectores del campo de juego. Una gestión brillante de Palma, que arrancó en el 2019 con la Supercopa El Maldonado, derrotando a Nacional, y que a partir de ahí empezó año tras año a ganar campeonatos. Y este 2023 a este Liverpool le tuvo de parada la mejor parte, porque gana la Supercopa, porque gana el intermedio, porque gana el clausura y la tabla anual, y ahora gana el campeonato uruguayo. De los 5 campeonatos, Liverpool este año abrochó 4. Sí, escuchó bien, 4. Ganó Supercopa, intermedio, clausura y por ende el campeonato uruguayo. Este es el Liverpool que tiene un presupuesto muy inferior al que puede tener Peñarol, que tiene un estadio muy inferior al que tiene Peñarol. Este Peñarol que se armó para ser campeón uruguayo, que gastó una fortuna en un montón de jugadores que demostraron después de la apertura que no podían estar a la altura para estar en el equipo Mirasol. Jugadores que se cayeron a pedazos por las lesiones. Vaya uno a saber qué es lo que tiene Peñarol, que el año pasado y este, si uno cuenta y repasa la cantidad de lesionados, superan los 80. Sí, escuchó bien, los 80, entre lesiones y recaídas. Gabriel Hernández no pudo estar en Peñarol en la primer final porque había que preservarlo para hoy, para definir. Pues hoy estuvo, y si no hubiera estado era lo mismo, porque jugó mal, producto de que Peñarol jugó mal. Arezzo jugó mal, todo Peñarol jugó mal, pero como contrapartida, el equipo que propuso fútbol, el equipo que salió a jugar el partido, el equipo que salió a buscar el campeonato, el que tenía entre ceja y ceja el torneo uruguayo y no quería dejar perder la oportunidad, esa que se le escapó por un pelito, faltando pocos segundos en el centenario, no la desaprovechó en las dos finales siguientes. 3-0 en el global. Peñarol y Liverpool se midieron 5 veces este año. 4 victorias de Liverpool en 90 minutos. Peñarol ganó en alargue 1-0. Este es el Liverpool que merecía el campeonato. Este es el Liverpool campeón. Simplemente para redondear, ¿cuántos dijeron, como dijo Marcelo, que Peñarol se había ganado ya prácticamente el uruguayo tras haber vencido en la semifinal final y que Liverpool se caía? Qué poquito conocen el fútbol, qué poquito conocen este plantel de Liverpool, a quienes nosotros, en este equipo deportivo, le hicimos a lo largo del año más de 15 partidos. Jugó siempre bien, puede ganar, empatar o perder, pero siempre tuvo un estilo de juego, ese mismo estilo que lo lleva esta noche, aquí en el Campeón del Siglo, a inscribir en letras de oro el nombre en el fútbol uruguayo. Liverpool es el nuevo campeón uruguayo y también se suma a la lista de ganadores. Señoras, señores, primeras reflexiones después del título logrado por Liverpool, aquí en Cristal del Uruguay, con el conjunto negro de la cuchilla, celebrando ahí en la cancha por parte de sus futbolistas, con Baba hablando para televisión, con todo su cuerpo técnico alrededor, con las camisetas del campeón, con Zamudio ahí embanderado, con su pabellón nacional, con su pabellón patrio, con el de Paraguay, con Meli allá celebrando, con los hinchas de Liverpool, que por supuesto no se mueve nadie desde el Campeón del Siglo. Han venido desde Belvedere, desde el Paso Molino, desde La Teja, desde los lugares donde Liverpool tiene por supuesto sus raíces. Ahí está el equipo de Baba celebrando esta conquista. Vendrá la ceremonia final. Están las copas que Liverpool obtiene. $1,000,000 que Liverpool gana, porque este año se había adoptado también ese premio en metálico para el mejor del campeonato 2023. Además de los 4,000,000 que Liverpool va a recibir por meterse en la fase de grupos de Copa Libertadores de América. Y por supuesto, jugará la Supercopa, el primer título oficial, y lo hará frente a Defensor, en un absurdo del reglamento. Pero como terminó Defensor siendo vicecampeón del intermedio, y como Liverpool fue campeón del intermedio, el Violeta tendrá la posibilidad de enfrentar al campeón del uruguayo. Sí, señor.
Y además de los millones que vos mencionabas, también hay que decir, mirá cómo le fueron todos los jugadores allí en la nota que le estaban haciendo a Baba, fueron todos los jugadores sobre Victorino, sobre el técnico, todos lo sacaron, ya está, se terminó la nota para la televisión, lo fueron a buscar, es Victorino creo, ¿no? Que lo tienen como loco allí, y el cuerpo técnico, pero fueron todos a buscarlos. Decía, no, Baba está apartado. Era Victorino, creo que estaba hablando, y ahí lo van a buscar. Se terminó, yo te dije, sí, se terminó la nota. Ahí lo fueron a buscar para los canales, claro. Gran responsable, ¿eh? Baba es el gran responsable de este momento futbolístico espectacular de Liverpool. Colgó los guantes hace dos temporadas. Agarró Lentinelli el arco de Liverpool. Se lesionó Lentinelli y vino Britos. Y la verdad que Britos fue figura fundamental para lograr este campeonato. Pero además, la idea futbolística de Jorge Baba, de jugar siempre en ofensiva, de no salir a jugar a la retranca, de jugar 4-3-3, de ser, como dijo Baba, volver a las raíces. Así ganaba el fútbol uruguayo en las décadas anteriores, la década de los 80, con tres hombres arriba. Bueno, Baba volvió a eso, apostó a jugar con tres delanteros. Así jugó la primer semifinal, la perdió en alargue, pero las dos finales siguientes la jugó de la misma forma. Hoy cambió, hoy pasó a jugar 4-4-2, le encajó un doble 9, le puso un doble 9, que fue el que lo llevó a la victoria el otro día frente a Peñarol. Yo quiero marcar eso. Y hoy, como equipo, salió a jugar como equipo grande, lejos, y ahí tengo que reconocer que yo pensé que hoy jugaba con línea de 3 y 2 volantes carrileros para mantener la ventaja de 2-0, salió a buscar el partido, salió a jugar como equipo grande y salió a lograr un objetivo que termina conquistando. Yo creo, analizando lo que sucedió, que él no sale como equipo grande. Por ahí capaz que te la puedo llevar. Yo creo que lo que él analizó fue, si en el segundo tiempo del partido, con el doble 9 le hice daño a Peñarol, y Peñarol tuvo un lío bárbaro para poder sacar la pelota en el juego aéreo, y le dominé y le gané, le voy a jugar de vuelta igual. Claro, tomando algunos recaudos. Porque no fue un 4-2-4 como en Belvedere. Claro. El otro día fue mucho más ofensivo. El partido estaba 0-0 y sabía que se le iba la novia. Exacto. Tenía que apelar a buscar ganar el partido. Hoy el trabajo que hicieron los de afuera, que fueron los mismos del otro día, Medina, Luciano, y Luciano Rodríguez, Medina, partidazo. Trabajaron de 4, de 6, jugaron en la mitad de la cancha, bajaron a colaborar. Y quedó claro que nunca quedó desbalanceada la mitad de la cancha. Y tuvieron resto para atacar también y lastimar. Claro. Digo, y además quedó demostrado que nunca quedó desbalanceado el Liverpool por la mitad de la cancha. Barrio jugó un partidazo, Meri jugó un partidazo, Luciano fue figura, Medina fue figura. Yo creo que Baba lo pensó por ahí el partido. Sí. La verdad es que uno tiene que decir que este Liverpool es el justo campeón y que hoy Liverpool jugó con esa visión, con ese objetivo, ganar el partido, no venir a refugiarse. Puso un objetivo en mente y hoy lo termina conquistando. Señor.